Un saludo tengan todos. Aquí voy ya de compra, ya con el dinerito para comprarle a las personas que verdaderamente lo necesitan. Para el que no me conoce, mi nombre es Yanis Ley. Aquí en este su canal, Yanis Ley de todo un poco. Suscríbete si no estás suscrito, déjeme su like y su comentario. Y nos vamos de compra. ¿Cómo está la cosa? ¿No me conoce? Niña. Niña. Mira, si no me vaya, dice así, ni de, digo. Pero pues acá con esta capa, ahora que quién me va a conocer. ¿Qué me cuenta de la vida? Aquí. ¿Qué hace? Aquí dando una vuelta. ¿Y tú qué me cuentas? Ahí es lo mismo. ¿Todo lo mismo? Lo mismo, como siempre. Sí. Mira, coge, come para que te coman. ¿Qué es eso, niña? Paquetico picadillo. Ave María, Dios mío, niña. Eso, bueno, somos amigas ya. De años. ¿Y cómo está la situación? ¿Te imaginas? Como siempre. Está mal la situación. Sí, pero bueno. Eso no es fácil. Voy a seguir. Bueno, dale, cuídate. Bueno, cuídate tú también. Bueno, como ustedes vieron, ya salí a buscar las cositas y ahora vamos a llevarle, compré las cositas y ahora vamos a llevarle una cosita a una señora que no sé si ustedes se acuerdan de que yo le hice un inchor, que fue la que le di los sazoncitos y esas cosas y la loradina, que ella padece de alergia. Vamos a ir a visitarla y a llevarle unas cositas, lo que yo compré. Y unas medicinitas, así que no se pierdan este videito y sigan conmigo. Iba a salir la hora ese sancocho del puerco. Allá lo llevan para allá atrás. Que iba a salir la hora a un mandado. ¿Qué de ahí? Los gatos. Tengo nada de comida ahí. Muchas gracias. Thank you.
hay bastante sol. En este lugar que ustedes ven aquí, este es la Loma Unión. No sé por qué lo dice. Desde que yo nací, le dicen el nombre este. Bueno, será porque hay una loma, sabrá Dios. Pero bueno, este es el lugar de que es la Loma Unión. Así que sigan conmigo. Está lejos el lugar, pero ven como aquí hay muchísimas casitas. Esto se llama El Pinal. Tampoco sé por qué se llama así, pero hay muchísimas casas aquí. Así que ya estamos llegando. Vayan dejando el like para visitar a la señora. Buenos días. Buenos días. ¿Hay alguien en casa? No. No. Ay, Dios, déjame parquear aquí. No te caigas ahí. No. ¿Cómo están? Regular. Extra. Gracias. Caiga. ¿Cómo se encuentra? Mal. ¿Estás mal? Mal. Estaba muy mal. Siento. En el pasado llevo 5 meses que me he visto bastante apretada. Sí. Ahora me salió, aparte de todos los problemas de alergia, de los huesos que tengo y de todo, me salió un problema en un espojo y un problema en el corazón. No, pero tranquila, no te pongas malita. No, yo vine aquí que hacía rato que no, bueno, averigüé dónde vivía, que hacía rato que no sabía de usted y de porque estaba enferma, hija, estaba mal. Estaba mal. El médico no. Esta falta de aire no se le quita, esto no se le quita. No, el esposo es malo. Que bueno, problema de corazón, ya tú sabes. Y vamos a ver, ella vive aquí en esta casita. Vamos a mirarla ahora.
Pero se te moja la casa. Toda. Mira la pared esa como está toda de... Sí. Ella vive solita aquí. Mira. Vamos a ver. Esta es la salita. Bueno, sí. Esta es la salita donde estamos nosotros. Ay, esta pared está rajada ahí. Completo, de lado a lado. Ay, Dios mío. Tienes que tener cuidado, mi vida. Ah, mira, todo eso se moja. Mira las manchas, ¿verdad?, amarillas. Mira arriba de la cama. Mira la pared. Aquí es donde ella duerme. Mira la pared rajada. El ventilador se me quemó. Ramoncito me prestó eso para la falta de aire. Ay, Dios. Mira. En el ciclón Lili que se me mojó todo. El escaparate no tiene pared. Mira. Eso no es mentira, mira. Mira. La pared es la pared de la sala. Ah, la pared del escaparate es la pared de la división de la sala. Mira. Dios mío. Mira. Ten cuidado que haces más bola. Así estoy viviendo yo. Por Dios. Imagínate, y ahora comprando medicamentos caros. ¿A dónde vamos? Mira. Mira, no es mentira, mira. Ay, sí. Ajá. Aquí tienes la pared también rajada. Completa hasta abajo, mira. Tienes hasta que abajo. Tener mucho cuidado en esta casa. Aquí. Esta es la cocinita aquí. Lo más que me preocupa es esto, que en cualquier momento, mira, separándose la meseta de ahí. Pero no. La pared separada ahí del piso. Por Dios. Y en cualquier momento se me hunde esto, porque la fosa la hicieron allá abajo. El que fabricó esto. Y tienes ese fogoncito de carbón para cuando se te vaya la corriente. Sí, pero sin carbón. Sin carbón. ¿Y entonces qué haces cuando se te va la corriente? No almuerzo ni como. No almuerzas ni comes. No. Por Dios. Imagínate, el carbón vale muy caro también. Muy caro. Aquí todo vale caro. Y aquí tenemos el patiecito de ella. Aquí está el patiecito de ella. Esta es la parte del lateral de la casa de ella. Está comida de comer gente. Completa. Ya ahorita te quedas sin ventanas también. Este es ají del año. Sí. Mira cómo tiene ajícito la matica. No, ya no tiene. Sí, tiene muchísimo. No. Yo quisiera que tuviera visto esa mata. Sí, se llena. Pero bueno, tiene algunos. Ahí tengo un semillero. Mira, donde se nació una mata de tomate con un tomatico aquí. Un semillero ají de año que tengo. ¿En qué clase? Eso es chirimoya. Sí. Chacha. ¿Qué clase es chirimoya en el patio de al lado? Y plátano. Ese es el patio de al lado, ese no es de ella. No, ese no es mío. Yo mato nada más que esto que ustedes ven aquí, a los bajitos. ¿Y aquí qué tiene estilito? Ajito porro y el semillero de... ¿Ajito porro? Sí. Uh-huh. Y el semillero de ají de año. Ah. Y estos otros, no sé, porque sembré uno de año y otro de los ajizones grandes esos, gordos. Ah, no sé cuál ahí. De las dos son. Esta mata, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Bueno, está muy linda, que Dios la bendiga. Y se partió todo, mira los hijos que... Ya está saliendo florecita. Ahí, mira cómo están naciendo. Y esta es de... De orquídea. De orquídea. Y esto es de lirio gigante. Lirio gigante. Y aquello es de campana. Ah, sí, la pasé por el lado. De campana que ya está. Se abre la campana blanca y en el centro está la lista malva esa. Qué lindo. Y la que no se me dio era una que estaba ahí que era igual, pero era malva con la lista en amarillo. No se me dio. Y este es el tanque donde tú tienes para agua. Sí. ¿Y coge agua? Cojo agua cuando me den porque me quitaron a que vivía aquí, que le compró esta niña que vivía aquí, que tú, ustedes le resolvieron. Ah, Lady. A Lady. Me quitó la cometida.
Entonces tú cogías agua de la casa de Lady. Sí, toda una vida. Mira las cometidas, me las quitaron. Mira, mira los tubos ahí. Mira los tubos ahí. Ay, Dios mío. Ahora cuando les den la gana que me den un poco de agua o comprar una pipa, que la pipa chiquita que me la traía a mí, que no me llenaba todo, ahora vale 1,000 pesos. Eso sí es verdad. Aquí todo es caro, que no hay nada barato. Aquí cocinando, mira, 3 plátanos que me regalaron, porque no tengo arroz ni tengo nada. Ay, Dios. Y un poquito de frijoles que me regalaron. Poquitico de frijoles que tiene ella. Y ahora vino Ramoncito, pobrecito, que yo le cuidé mucho tiempo la mamá de él y me trajo un muslito de pollo que lo voy a poner a cocinar. No, menos mal que más o menos. Pero bueno, yo te traje algunas cositas. Llevo una semana y pico comiendo plátano porque me lo regalan o un ñamecito que me regalan. ¿Verdad? Porque todo el dinero es para medicamentos. Tienes que tener cuidado con esta, con este piso aquí que tiene. Si es el miedo mío, entonces tú caminas y ahí. Bueno, escuche. ¿Qué hay ahí? La fosa. Un vacío, el vacío de la fosa. Aquí abajo hay una fosa. Sí, es lo que te estoy diciendo, que es el miedo mío. Escuche. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a hacerte entrega de las cositas que te traje. ¿Qué te pasa? Que yo soy hipertensa. Tengo problemas en los huesos. Ahora me salieron 3 vértebras comprimidas, las principales. La 1, la 3, la 4 y la 5. Ahora para rematar, me he visto malísimo y tengo un expo y tengo un problema en el corazón. Solita aquí, la casa me moja, cada vez que llueve me moja, se me está al derrumbar la cocina. Mi hija no está trabajando, tiene el marido preso, a mi nieto que le cerraron el taller, se fue a trabajar para la pollera, lo sacaron de la pollera, ahora está como loco con 2 niños chiquitos. No, esto no está fácil. Entonces, mira, el Rosefil solamente costó 6,000 pesos y fueron 8. Mi nieto me compró las pastillas a 600 pesos el paquetico. La mitritilina, que debo tomarla, yo no sabía que eso servía para los huesos. 500 pesos el paquete, 600 otros. ¿Hasta dónde? Ah, ya bueno. Mis hijos no pueden más. Entonces, y sin trabajo. Yo te voy a dar unas medicinitas aquí que traje. Y te voy a dar una cosita que también te traje. Yo no puedo más, yo no puedo más. Tomando medicamentos, comprando medicamentos, no le puedo exigir más nada a mis hijos. Solamente los medicamentos. ¿Y qué medicamento es lo que te mandan ahora? Me quitaron. Tengo que tomar la mitritilina, no, sí, la mitritilina, el clactopril ese, porque me mandaron una que tiene un nombre raro y me hizo reacción. Y esta tú. El clactopril es para la presión. Sí. Sí, porque lo padezco de presión alta. Y me mandaron estas dos. Me mandaron esto. A ver. El peridotona y la furosemida. Que no puedo dejar de tomar ninguno de los 4 medicamentos. Me dijo, ¿cómo yo estaría? Que mis nietos me llevaron para el policlínico y mi ultrasonido, te los puedo enseñar que están ahí en la cartera. Y ese médico me hizo uno y reactivó con el otro. Lo mandó, habló con un médico directamente a cardiología y le dijo, tíramelo para acá en la foto. Se lo tiró para allá y él fue quien me puso el plan este cardiólogo. Mira, ¿y usted cobra chequera? 1,500 pesos. 1,500 pesos. Chacha, una ayuda es una ayuda. Una ayuda es una ayuda. Entonces vamos a entregarle las cositas que yo le traje a la señora. Bueno,
vamos a hacerle entrega de las cositas que yo le traje. Ya vieron la situación donde vive ella. Yo no pensaba que la fosa estaba en la cocina. El día que esa cocina que ya está rajada se parte, esa mujer se hunde por la fosa. Y el piso todo cuarteado de la fosa. Así que vamos a enseñarle lo que yo le compré. Lo que pasa es que no me puedo recolectar algunas medicinitas y cosas. No me puedo meter para el patio ajeno, para que ustedes vieran cómo se ha hecho hueco para el pasillito de atrás y esa gente lo han ido tapando, porque es un hueco así para abajo la fosa. Vamos a mirar. Primeramente yo le había recolectado unas medicinas. Ay, qué bueno. Aquí, paracetamol, yo le puse un papelito porque no tengo marcador permanente, pero para que ella sepa que es paracetamol de 500 para los dolores y cualquier cosita. Le di vitamina C. Le traje vitamina C para que no te puedas escoger ningún catarro por el problema del expo. Tomarte, bueno, tú lo consultas con el médico y te tomas una diaria. Muy buena la vitamina C para el problema que ella tiene. Esta es una vitamina D que le traje también para los huesos, para que se te fortalezca. Y esta vitamina B12 también, que es muy importante para todos los huesos. Que es para todo. El omeprazol para el estómago. Muchacha. Eso es gracias a los suscriptores míos que me ayudan y entonces yo puedo ayudar a las otras personas. Eso estaba perdido. La loratadina. Para la alergia. Para la alergia. Guárdelo aquí, la medicinita para que no se te escape. La tenga todo organizado el día que es. Muchas gracias, hija. Gracias a esos suscriptores que me donan esa medicina para yo donárselo a los más necesitados. Gracias a todos ustedes, todos ellos. Que eso no lo había, eso del estómago, ¿dónde estaba? Vamos a darle las cositas que yo le compré, que yo no se las he enseñado a ustedes, por supuesto, porque siempre es una sorpresa. Ustedes me vieron comprando algo, pero al final no vieron. Aquí yo le traje pollo, 3 molitos de pollo. Hay que compartirlo porque, a ver, quiero con menos hacer más. Claro. Entonces que ella tenga, ella y los otros que yo le voy a repartir, que tengan variedades de comidita. No es mucho, pero sí... pasan días con comida, así que aquí hay pollito, algo es algo, este es salchichita, aquí a ella ahora sí le da 2 o 3 comidas, se la hace un día en salsita, otro día se la come cruda, otro día, sí. Bueno, pero tiene por lo menos 3 comiditas aquí. Un picadillito que también, ay, ten cuidado, tiene como para 2 días de picadillo. 2 días o 3. O 3, porque ella es solita aquí comiendo y todo, así que. Sí, sí, yo vivo solo aquí. Y 2 libritas de frijoles que les traje, así que yo lo estoy compartiendo para que alcance para más personas y... Claro, para que todo el mundo tenga un poquito. Para que todo el mundo alcance y todos tengan un poquito. Así que esto es lo que le traje. Si te gustó el video, suscríbete, comenta, comparte, déjeme su like. Va a guardarlo. Esto es gracias a los suscriptores. ¿Y dónde tú guardas las cosas? Que me lo guarden. Ah, que te la guarden. No, ella no tiene frío. No tengo frío ni tengo nada. No tiene frío. No tengo nada. Bueno, los vecinos la ayudan aquí un poco y ya ven la situación de ella. Gracias a estos suscriptores que nos ayudan para nosotros poder ayudar a personas como ella. Ay, agradecida de eso. De los medicamentos. Agradecida. Yo
tengo cómo pagarle a ninguno de ustedes ni a nadie. Tranquila, que nosotros estamos para ayudarlo. Y bueno, ahora sí. Nos vemos. Ahora quiero ir pronto para la casa de Dala, que también lo necesita. Así que nos vemos en otro videito. Bueno, hasta luego. Y ahora subí las lomas. Ay, sí.